¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos listos para iniciar nuestra sesión del día de hoy. Hoy estamos cerrando nuestro curso de aprendiendo a reparar lo que son fuentes de alimentación en pantallas de tipo Smart. Y bueno, pues estas fuentes de alimentación tienen algunas características que son diferentes, un poco diferentes a las fuentes tradicionales. Sí, vamos a ir marcando estas características que van siendo, bueno, pues más eficientes estos sistemas, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos una fuente de alimentación, la cual es una fuente que corresponde a la marca LG, y que esta fuente de alimentación, bueno, pues tiene unas características que es importante mencionar y que al momento de reparar también será importante que ustedes la sepan, porque de esa manera pueden ser más acertados en sus diagnósticos. Bueno, pues ya tenemos varios amigos en línea. Rafael dice: buenos días, profe, gracias por el conocimiento que comparte. Bondadosamente, que tenga un excelente fin de semana. Carlos Londoño dice: buenos días. José Guadalupe dice: buen día, saludos cordiales y bendiciones. Después de 4 días sin luz ni agua, aquí estamos listos para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, José Guadalupe. Él vive en el norte de nuestro país, de México. Y bueno, pues allá la están pasando ahorita un poquito complicado por la situación de la situación del frío, ¿sí? De este frente frío que por cierto, hoy toca entrar aquí al centro del país. O sea que hoy está haciendo un poquito más de frío que otros días, según bueno, siento yo, ¿no? José Antunes dice: buenos días, profe, a todos. Agustín Hernández: buenos días a todos los colegas aquí desde Acapulco, esperando con ansiedad este video para aprender más. Gracias y saludos. Ciro dice: buenos días desde Colombia. Hernán Aros dice: buenos días a todos. Por ahí también ya se conectó. Dice que Alberto Antonio: buenos días, profe, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Saludos, profesor Bernardo. Antonio Peralta: buenos días, compañeros y profesor. Saúl González: buenos días. Alexis Duque: hola, profesor, Dios te bendiga y guarde. Muchísimas gracias, amigo Alexis. Luis Sánchez: buenos días, estimado profesor. Otro curso más que nos llene de sabiduría, y usted que le multiplique las cosas buenas por compartirlas. Gracias, un saludo desde Boca del Río. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Luis Sánchez. Fabián: buenos días, saludos, Fabián. Saludos, Fabián Macietti. Jesús: buen día a todos desde León, Guanajuato. Daniel Rojas: buenos días, profesor, listo para el cierre de curso. Muy bien, qué bueno que ya estamos aquí. Edwin: buenos días, profe, desde Trujillo, Perú. Francisco: buenos días, profesor, saludos desde Toluca, la Bella. Y hoy muy fría, supongo. Supongo que si aquí en la Ciudad de México hace frío, en Toluca unos graditos menos, siempre va a estar, ¿no? Franza dice: buen día, Franz, desde Brasil, Fortaleza. Osito dice, Osito Villalba: muchos saludos, amigo Osito. Ya tiene muchísimo tiempo que no nos vemos. Buenos días, Inge, dice: es un gusto saludarlo desde Coajimalpa, Ciudad de México. Ya listo para seguir aprendiendo de sus grandes conocimientos. Gracias por compartir. Un fuerte abrazote. Salmón dice: profe, saludos desde Colombia. Excelente forma de enseñar, gracias y Dios lo bendiga. Y Roberto González dice: buenos días, saludos desde Irapuato, Guanajuato. Muy bien, pues qué bueno que ya estemos reunidos, qué bueno que ya estemos reunidos. Si no nos pueden ver en directo por la hora, nosotros usamos los horarios que normalmente damos la clase. Esta clase debió haber sido a las 8 de la mañana, la programamos para las 8:30. Sí, para las 8:30, pero normalmente es el horario que nosotros ocupamos para dar nuestras clases, ¿de acuerdo? Recuerden que si son seguidores del canal, al suscribirse y activar las notificaciones, automáticamente les llegará un recordatorio o les avisará que ya tenemos clase. Esta clase fue programada desde la semana pasada, ¿sí? Fue programada desde la semana pasada, así que hay que estar pendientes. La próxima transmisión en vivo será el próximo lunes, también a las 8:30.
Hoy damos fin a nuestro curso de fuentes de alimentación, ¿sí? Hoy damos fin a ese curso de fuentes, ¿sí? Esta semana no tuvimos actividad, pero pues la cerramos el día de hoy. Y la próxima semana abrimos nuestra nueva curso, ¿sí? Nuestro nuevo curso, en donde, bueno, pues vamos a hablar sobre lo que son las tarjetas, en este caso de tipo Smart, ¿no? Que ahora, bueno, pues será interesante ver el trabajo que vamos a realizar con estas tarjetas, el curso que vamos a iniciar. Dice que ahí iniciamos febrero 22, de lunes a jueves, a las 8 de la mañana. Son duración de 3 semanas y vamos a ver todo lo que tiene que ver con reparación a nivel componente en tarjetas Main Smart TV, a nivel componente, como bien lo dice. Y bueno, pues estamos con una dinámica diferente, ¿sí? Estamos con una dinámica que, bueno, nos va a llevar a la reparación. Vamos a contemplar sistemas que sean Smart, del tipo Smart. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver la última generación de tarjetas, ¿de acuerdo? Bien, pero hoy estamos viendo la parte de la fuente de alimentación y tomamos como ejemplo esta fuente LG, ¿sí? Esta fuente LG que bueno, pues va a tener, les comentaba, unas características que son importantes mencionar, ¿sí? Va a ser una fuente de última generación. Hay fuentes más recientes, pero que se asemejan mucho al trabajo que realizan estos sistemas. Y bueno, pues lo primero que hay que mencionar es que las fuentes de alimentación actuales ya tienen una diferencia con respecto a los anteriores, porque resulta que nosotros, para poder generar los voltajes en la fuente de alimentación, se requieren normalmente de dos tipos de conversores, o eso había sido el tipo de trabajo que tienen las fuentes de alimentación. Entonces, por ejemplo, en una fuente de alimentación se contempla un conversor de tipo flyback, que este conversor debe ser permanente, debe trabajar de forma permanente para que pueda generar el voltaje de standby y los voltajes que requiere la tarjeta main para operar. Solo que en la actualidad, pues ya no se emplea este sistema. Ahora ya se está ocupando un sistema del tipo LLC, que es un sistema forward, es un sistema directo, en montaje, en este caso, de medio puente. Y estas fuentes de alimentación, bueno, pues requieren de ciertas características, ¿sí? Requieren de ciertas características para operar. ¿Qué es esto? Vamos a la placa, ¿sí? Y en nuestra placa, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, decíamos que esta fuente de alimentación, déjenme ver por aquí, esta fuente de alimentación que nosotros tenemos aquí, bueno, pues nos va a permitir observar que tengo un conversor principal, que es el que nos va a generar los voltajes de salida. Este conversor principal ya no es, como les decía, un sistema de tipo flyback, ¿de acuerdo? Y bueno, pues podría uno pensar que el sistema, al no ser un tipo flyback, pues no debe tener mayor problema, nada más que aquí. Bueno, como característica, los sistemas flyback tradicionales, ¿sí? Tradicionales, dice que tienen una característica, ¿sí? Tienen una característica, y los sistemas de tipo LLC tienen una característica diferente. Si yo pongo, por ejemplo, en el plano a comparar estos dos componentes, estos dos circuitos, dice que yo tengo un conversor. Lo pongo así, así por separado. Es una palabra que, bueno, es una palabra que normalmente debemos de escribir junta, pero aquí, bueno, lo pongo así por separado para que nos describa, ¿sí? El modo de operación de esos sistemas. Fly, su mecanismo de trabajo dice que es fly, que es hace alusión a volar, y back, que hace alusión a regresar. Quiere decir que este sistema que nosotros tenemos de conversor de tipo flyback, primero genera el campo electromagnético,
se almacena en el núcleo magnético del transformador y después autoinduce ese mismo campo electromagnético. Esta propiedad solamente se puede llevar a cabo a través de un solo switch. Quiere decir entonces que debo de tener la asociación de una bobina primaria, ¿sí? Una bobina primaria asociado a un switch de alto voltaje, perdón, a un switch, más un capacitor de alto voltaje. Este capacitor, pues va a tener las características, ¿sí?, de ser de alto voltaje. ¿Qué considero alto voltaje? Pues arriba de 600 volts ya lo podemos considerar alto voltaje. Entonces, estas fuentes de alimentación que podemos llegar a encontrar en sistemas de pantallas, vean que aquí tengo un mecanismo de este tipo, ¿sí? Tengo un mecanismo de este tipo. Aquí yo puedo observar que tengo dos, ¿sí?, dos conversores de tipo flyback. ¿Cómo sé que son de tipo flyback a simple vista? Porque nada más los acompaña un switch. Aquí tengo un switch, ¿sí? Aquí dentro se observa ahí las terminales de nuestro conmutador, ¿sí? Este se va a encargar para generar el voltaje para los LEDs, ¿sí? Quiere decir entonces que es un conversor que se controla por corriente, ¿sí? Le llaman corriente fija o corriente constante. Quiere decir entonces que el mecanismo de operación está basado en un sensor de corriente. Mientras que el conversor que tengo del lado izquierdo, que es este transformador amarillo, también nada más contempla un solo transistor. Y yo puedo ver ahí, ¿sí? Puedo ver ahí cómo junto al conmutador nosotros vamos a encontrar un pequeño capacitor. Y ese capacitor, pues, es de 1 kilovolt. Al ser de 1 kilovolt, ahí tenemos el componente que comentamos, es el de alto voltaje. ¿De acuerdo? Si yo voy a revisar también aquí a esta fuente de alimentación, bueno, pues también este capacitorcito que tenemos aquí, en este caso, también debe de tener la propiedad de que sea de alto voltaje. Vean ahí. No se alcanza a apreciar muy bien, pero se alcanza a ver que es de 1 kV. Esa propiedad es la que tienen estos conversores de tipo flyback. Pero bueno, pues eso es lo que posiblemente ya todo el mundo sabe. Es un conversor del tipo discontinuo, ¿sí? Quiere decir que no tiene carga, ¿sí? Que no tiene carga continua hacia nuestro elemento. ¿Por qué? Ah, bueno, por la siguiente situación. Decimos que nada más tenemos un solo transistor. Entonces, el montaje tendría que ser a partir del B+. Y el B+ no tiene una característica especial, sino que simplemente es un B+. Dice que es un B+. Tenemos la bobina primaria. Tenemos nuestro conmutador. Asociado al capacitor de alto voltaje. Y se le llama que es discontinuo porque en su salida solamente puede tener un solo capacitor, ¿sí? Un solo capacitor en este caso. Y por ejemplo, vamos a pensar que va a generar un B+ de 12 volts de corriente directa. Bien, este tipo de conversor es la característica que tiene. Está asociada, dijimos que debe estar asociado una bobina primaria. Aquí está, bobina primaria. Está asociado un switch y está asociado un capacitor de alto voltaje. Así es la asociación de este conversor. Y se le conoce que es un sistema discontinuo de trabajo porque solamente tiene, ¿sí? Solamente tiene transferencias en medio ciclo. O sea, quiere decir que este pulso solamente va a tener la mitad del tiempo, ¿sí? La mitad del tiempo empleado en el ciclo completo de trabajo, ¿sí? Para cargar nuestro capacitor de salida. A esto le llaman que es un conversor tipo discontinuo. O sea, la carga hacia el capacitor de salida no es constante. Por lo tanto, esto hace que sea un conversor de baja, que maneja baja potencia. Este conversor dice que se comporta muy bien, bastante bien, entre los 0 y los 100 watts. ¿Sí?
Esto quiere decir que este dispositivo puede estar sin problema en modo de stand-by en una fuente de alimentación para una tarjeta de este tipo, ¿sí? Y pues no pasaría nada, no pasaría nada, estaría dentro de su rango de operación, pero cuando se le coloca la carga, no importando que sea de 60 pulgadas, en este caso yo tengo un chasis que es de 55 pulgadas, no importando. El consumo que tiene la tarjeta main casi siempre oscila entre los 40 y 60 watts, ¿sí? Oye, pero es que yo tengo una tarjeta que puede ser de 80 pulgadas. De todos modos, entra dentro de ese rango de trabajo. ¿Por qué? Porque la parte que hace el cambio significativo en la potencia de una fuente de alimentación no es la tarjeta main, sino que es el sistema de iluminación. Entonces, aquí, bueno, pues yo observo que el sistema de iluminación tiene una fuente independiente. Esta fuente independiente, si es un panel de 80 watts, pues sin problema puede trabajar con este conversor de tipo flyback, ¿sí? Y no importa que no tenga carga continua, sino que en este caso se ocupa un conversor de tipo flyback porque está dentro de su zona de operación. En su zona de operación dice que va de los 0 a los 100 watts. Bueno, entonces, anteriormente siempre se ubicaba, ¿sí?, una fuente de alimentación en modo de stand-by de este tipo, y si la pantalla era grande o era de pulgadas mayores, pues entonces lo que se ocupaba era un sistema de tipo LLC, ¿sí?, de tipo LLC, para poder generar más potencia. Eso era lo que nosotros teníamos anteriormente en las fuentes de alimentación. En fuentes de alimentación anterior, ¿sí? Voy a mostrarles una fuente viejita. Bueno, viejita en el sistema, ¿no? Pero realmente, pues no es tan anterior la fuente de alimentación, para que ustedes se den cuenta. Fíjense, esta fuente Toshiba, ¿sí? Esta fuente Toshiba tiene esa característica, ¿sí? Tiene una fuente de stand-by que es un conversor de tipo flyback. También. Sí, ahí está la fuente de tipo flyback. Esta fuente de tipo flyback, bueno, pues ahí está el circuito conmutador, donde está dentro el conmutador. También está el oscilador. Sí, también está el oscilador. Y ahí está nuestro transformador. Sí. Esta fuente es permanente, esta fuente siempre está trabajando. Del lado izquierdo, nosotros observamos un sistema que ya es un sistema de tipo LLC, es un sistema forward, y observamos por la característica de este transformador. Ustedes ven cómo en el transformador de tipo flyback, las bobinas van, digamos que juntas, ¿no? Van pegadas. ¿Por qué? Porque se van a autoinducir. Y mientras que en el sistema LLC, que es un sistema forward, las bobinas van separadas. ¿Por qué? Porque entonces el núcleo magnético no se emplea como un elemento que almacena energía, sino que es un conductor del campo electromagnético. Quiere decir entonces que el sistema forward, su nombre lo dice que va hacia adelante. En el momento que se genera el campo electromagnético, en ese momento se transfiere hacia la salida. Mientras que el sistema flyback no tiene esa característica. Cuando se genera el campo electromagnético, no hay inducción o carga hacia el filtro de salida, sino que lo que vamos a tener es almacenamiento en el núcleo magnético, y después de que el transistor abre, entonces se libera esa energía, se suma al B+. Y de esa forma obtenemos picos de prácticamente el doble de nivel, dependiendo del ajuste también del snubber. Si el circuito tiene un sistema snubber, bueno, pues entonces solamente se suma al 60% del B+. Quiere decir que si yo tuviese un voltaje de 100 volts, el pico del drenador, ¿sí?, el pico de conmutación sería aproximadamente de 160 volts, el 60% del B+ que entra. ¿Sí? Si nosotros no tenemos snubber, bueno, entonces tendríamos prácticamente el doble de voltaje que entra. Si tenemos 100, serían 200 volts el pico en el drenador.
Entonces, así el modo de operación del sistema playback, mientras que en el conversor de tipo forward, de tipo LLC, nosotros ahí vemos su capacitor, sí, vemos su capacitor. En este caso no trae los transistores porque se está adaptando este módulo, sí, este módulo se está adaptando para que el sistema siga operando, sí. Ya no se localizó el circuito integrado de este conversor y se le está haciendo una adaptación de un módulo para el sistema LLC. Ahí están los dos transistores y el circuito integrado que gobierna a esos dos sistemas. Y bueno, pues ya tendríamos aquí el modo de trabajo, ¿de acuerdo? Bien, pero esta fuente es una fuente Toshiba, ¿sí? Es una fuente Toshiba, la cual, bueno, pues tiene esta propiedad de tener el sistema de tipo flyback y el sistema conversor de potencia. ¿Por qué? Porque en standby no requiere mucha energía. En standby requiere de unos 5 o 10 watts a lo mucho. Y en potencia, este sistema reemplaza todo el trabajo de toda la, de todo el, este, de todo el trabajo que pudiese tener este conversor. Entonces, ya en modo de potencia, esto polariza las lámparas, los inverters de lámparas, polariza los voltajes que van a ocuparse en el tarjeta main, ¿sí? Este se encarga del modo de operación ya en encendido. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué este no se hace cargo de todo esto? Bueno, porque la característica que tiene este conversor dice que este sí es un conversor de tipo continuo, de tipo continuo, de carga continua. Entonces dice que el conversor LLC, ¿sí? Vamos a poner su estructura, dice que el LLC va a estar formado por la línea de B+, pero este B+ debe tener una característica. ¿Cuál es la característica que debe tener un sistema PFC? En la generación, en los sistemas modernos para aumentar la eficiencia de la fuente de alimentación, se le coloca un sistema PFC. Anteriormente las fuentes de alimentación podían trabajar sin PFC, pero entonces requerían de un circuito doblador, como en este caso esta fuente de Toshiba. En este caso no hay circuito PFC, pero sí hay un circuito doblador, ¿sí? Entonces el voltaje de línea que nosotros recibimos, que normalmente es de 160 volts, ¿sí? Ya rectificado y filtrado, se dobla y nos genera un voltaje de 320 volts en los filtros, ¿sí? Entonces, ese sistema de trabajo, bueno, pues ya es anterior. Las fuentes actuales deben de contemplar un sistema de tipo PFC y aquí es donde lo mostramos. Vean el circuito. Ahí está nuestro circuito PFC. Ahí está diodo y está switch. Ahí están estos elementos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora, a partir del B+, nosotros vamos a encontrar el montaje de los dos transistores. En este caso es un half bridge, un semipuente. Y lo que le da nombre al sistema es esto: el circuito LLC. Este es el circuito que le da nombre al conversor. Ahora esta parte pues se conecta aquí y ya tenemos nuestro conversor. El trabajo de este conversor se basa, ¿sí? Se va a basar en cargar y descargar el capacitor. Eso nos va a generar lo que se le conoce como una carga continua. Yo del otro lado ahora tendré la diferencia entre estos dos conversores. El manejo de una fase y el manejo de otra fase, para que así de esa manera el capacitor tenga una carga constante, una carga continua, ¿de acuerdo? Entonces este conversor, además de que tiene el nombre, ¿sí? El nombre que se le conoce como HAL, bueno, el tipo de conversor que es un sistema LLC que se basa su trabajo en un mecanismo forward de transferencia directa. Dice que también pues utiliza un semipuente, un half bridge. Eso es los dos montajes de los transistores, ¿sí? Pero aparte, la salida de voltaje, ¿sí? La salida de voltaje
tiene carga continua porque si observamos, tenemos una fase 0, una fase 180, la cual se aprovecha en los dos planos. A diferencia del sistema flyback, que nada más se utiliza un solo diodo. Y en este caso estamos utilizando dos diodos. Bueno, ese sistema se le llama conversor de tipo continuo. ¿Sí? Es un sistema de carga continuo. Eso lleva a aquel componente, aquel circuito, sea de más potencia. Este sistema trabaja, tiene sus características. Dice entonces que es un sistema de carga continuo. Está basado en un circuito switch 1 más un switch 2 más una bobina primaria más un capacitor, que serían los componentes que forman básicamente al conversor. Y la propiedad es que trabaja entre los 100 watts hasta los, puede ser 400 watts. Dependiendo de cómo vengan acoplados ahí los componentes, ¿no? Disipación, componentes, todo eso. Tiene que ver muchísimo eso. Pero aquí observo una situación por la cual anteriormente no se manejaba para modo de standby. Estas fuentes de alimentación son tanta la potencia que pueden generar, ¿sí? Son tanta la potencia que pueden generar que dice que ellos no saben trabajar a menos de 100 watts, o sea, este tipo de conversores dice, no, yo si no tengo una carga por lo menos de unos 100 watts, yo opero obviamente, pero si no tengo esa carga, entonces voy a tener una consecuencia. Y la teoría habla, eso lo pueden ustedes buscar en los datasheet de nueva generación, en los osciladores de nueva generación, donde explican que al no tener la carga, ¿sí? Al no tener la carga necesaria, lo que va a ocurrir es que estos conmutadores se van a ir desgastando en su película de semiconductor. Entonces, estos semiconductores, que son el par de transistores, al estar conmutando sin carga, ¿sí? Al estar conmutando sin carga, pues entonces van a tener un deterioro a la larga. Y eso, pues obviamente, produce fallas, ¿no? Produce problemas. Si yo tengo media hora trabajando sin carga, no pasa nada. Está hablando al tiempo, se va a ir deteriorando el material. Entonces, por esa razón, el sistema siempre contempló una fuente auxiliar, ¿sí? Yo tengo mi fuente principal, pero mi fuente auxiliar es esta. Esta es la que se encarga de la potencia baja. Y a través de un mecanismo, ¿sí? A través de un mecanismo de switcheo, hacemos que esta fuente encienda y apague. Eso lleva a utilizar sistemas para control. Y yo veo que aquí, por ejemplo, pues observo cuatro optoacopladores. En esta fuente de alimentación, por lo menos, yo necesito dos sistemas de optoacoplador, ¿sí? Dos circuitos con optoacoplador. Uno para regular el sistema flyback y otro para regular el sistema tipo LLC. Entonces yo ya requiero de dos. ¿Pero por qué hay cuatro? Ah, porque uno es protección ACD, ¿sí? El que monitorea la línea alterna, ¿sí? Y el otro va a ser el encendido y el apagado de nuestro conmutador. O sea, por esa razón, nosotros encontramos cuatro autoacopladores en este sistema. Y para identificar que es un ACD, debemos de identificar cuál es el optoacoplador de salida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues uno debe de estar invertido. Ahora vamos a ver si lo tenemos invertido. No tenemos ningún optoacoplador invertido. A ver, vamos a ver. Dice que ahí está en sentido de inverso, quiere decir que es un optoacoplador de regreso. Son de regreso y de regreso. O sea, no hay ningún optoacoplador que esté al revés. Más bien, en cambio, les voy a mostrar aquí que no tiene las toda el ah, sí, aquí está. Estaba viendo otro conector. Vean, como la fuente sí contempla, ¿sí? La fuente sí contempla ACD. Entonces, un optoacoplador siempre se ocupará para ese sentido, pero perdón.
pero pues debe de tener un mecanismo diferente, ¿de acuerdo? Eso ya lo explicamos en otra clase, pero la fuente sí contempla la protección ACD, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, pues ya quedó. Entonces resulta que si yo tengo dos fuentes, por lo menos se requieren dos optoacopladores más uno de control. Esa característica la vemos en esta fuente de alimentación. Observen, yo tengo dos conversores, no importa que los dos sean flyback, debe de haber dos sistemas de regulación y uno de control. Aquí observo que seguramente este optoacoplador se encarga de la regulación de este sistema, del sistema de LEDs, y aquí tenemos un par de optoacopladores más que se van a encargar para regular la fuente de 12 volts y para controlar el encendido y el apagado de la fuente de LEDs. O sea, tenemos dos conversores, esos dos conversores no trabajan al mismo tiempo, este solamente trabaja en modo de encendido, y por eso debemos de tener un optoacoplador para el control de esta fuente. Es ahí donde vienen los cambios con nuestras fuentes de alimentación, y resulta que yo aquí tengo, ¿sí? Yo aquí tengo un solo conversor, ¿sí? Tengo un solo conversor de salida, pero tengo un conversor que debe encender y apagar. Normalmente, eso es lo que debe de ocurrir en una fuente de alimentación de estas características. Voy a mostrar una fuente equivalente, ¿sí? Vamos a mostrar una fuente equivalente al modo de operación que tenemos en esta, para que ustedes se den cuenta la diferencia entre un sistema y otro. Aquí con esta fuente de alimentación, pues tengo la misma característica que tengo con la fuente de LG, nada más que esta es una fuente Samsung, ¿sí? Yo observo que nada más hay un solo conversor y es un conversor de tipo forward, ¿sí? Es un conversor de tipo forward, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Porque tenemos dos conmutadores. Aquí están los dos conmutadores. Es un sistema LLC con conversor en sistema forward, ya está. Pero observo que también tenemos un circuito de PFC. ¿Sí? Un sistema PFC. Entonces, esta fuente está compuesta exactamente igual que este sistema. Sistema de PFC combinado con un mecanismo forward. Pero la diferencia que observo entre una y otra es que, por ejemplo, para controlar este sistema, requiero de tres optoacopladores. Y eso es algo de llamar la atención. ¿Por qué? Ah, ¿por qué se ocupan tres optoacopladores? ¿Por qué? Bueno, porque este sistema trabaja de diferente forma. Fíjense. Dice que tiene dos modos de operación. Aquí está, miren. Ahí yo puedo observar, nada más que me enfoque la cámara, ahí está. Dice que la fuente de alimentación, sus características es que me van a generar un solo nivel de voltaje de 13 volts, ¿sí? A 3.8 amperes. Pero los LED tienen dos modos de operación, modo alto y modo bajo, el ODD high y el ODD low. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente de los LEDs trabaja de forma diferente. ¿Sí? Vamos a trabajar con duty al 100%, 500 miliamperes, pero hay un punto en donde puedo elevar esa corriente hasta 1000 miliamperes, o el doble, pero solamente con un duty al 30%. Entonces yo tengo que hacer un ajuste en la fuente de alimentación para realizar ese trabajo. Entonces quiere decir que un optoacoplador será para regulación, otro optoacoplador será para el control del encendido y el apagado del PFC, y otro optoacoplador será para el modo de operación de la fuente de alimentación. O sea, contemplo tres optoacopladores. Pero en este sistema que yo tengo de PFC y forward, vean que al sistema nada más lo acompaña un solo optoacoplador. Y esto es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque en todos los mecanismos de trabajo, nada más tengo un solo optoacoplador en este. ¿Y por qué en los sistemas de trabajo puedo yo tener dos optoacopladores? ¿Sí? O debo de tener dos optoacopladores. ¿Qué hace diferente a esta fuente de alimentación de los sistemas tradicionales? Bueno, la diferencia es la siguiente, fíjense. Es muy rápido ver esa parte. Yo tengo
un conversor que es de tipo bus, que es un PFC, y tengo un conversor que es de tipo forward, que es un LLC. Tengo dos conversores y este tiene su propio conmutador y este tiene un par de conmutadores. Por lo tanto, el sistema tradicional contempla un oscilador para PFC, ahí está, un oscilador para PFC y un oscilador para el sistema LLC. Ahí están nuestros dos sistemas, ¿sí? Tengo doble oscilador, uno que controla la parte del PFC y otro que controla la parte del LLC. En la fuente de alimentación de LG, ¿sí? En la fuente de alimentación de LG, ya no contemplamos, ¿sí? Ya no contemplamos dos osciladores, ¿sí? Dos osciladores. Vean, aquí está mi etapa primaria, ¿sí? Del lado derecho, lo que estoy viendo. Y aquí tengo el par de transistores para el sistema LLC. Y aquí tengo el transistor para PFC, pero observo que nada más hay un circuito integrado, ¿sí? Hay un solo circuito integrado. Quiere decir entonces que cuando yo polarice ese circuito integrado, estará disponible el trabajo de PFC y también estará disponible el trabajo del LLC. Entonces es aquí donde cambia el mecanismo de operación. Si yo, por ejemplo, conecto la fuente de alimentación, ya está trabajando el circuito LLC y el circuito PFC sin orden de encendido, ¿sí? Esta fuente de Samsung, que es una generación más o menos contemporánea a la fuente de LG, utiliza doble circuito, ¿sí? Doble circuito, doble circuito oscilador. Quiere decir entonces que el sistema PFC, al tener optoacoplador de control, ¿sí? Al tener optoacoplador de control y un oscilador por separado, cuando yo conecto la fuente de alimentación, no debe de trabajar, solamente debe trabajar el sistema LLC, ¿sí? Entonces, este mecanismo de trabajo todavía es tradicional. El PFC es switchado, pero en este caso, el PFC es un PFC que detecta carga y en ese momento entra en potencia. Si no detecta carga, entonces entra en un modo de ráfaga. Esto es importante en las fuentes modernas. Eso me puede confundir. Entonces, vamos a medir esta fuente de alimentación y vamos a ver qué es lo que esperaríamos todos. ¿De acuerdo? Bien, pero antes de ir a la medición, ¿sí? Antes de ir a la medición, bueno, vamos a ver algunos comentarios aquí en el canal para ver qué es lo que estamos, de qué es lo que están comentando. Dice, dice por ahí, Ramiro, buenos días desde Michoacán. Gerardo dice: gracias, profe y compañeros. Saludos desde Loja, Ecuador. Nelson dice: saludo, buenos días desde Constanza. César Medina dice: hola, buenos días desde Tijuana. Elifio dice: buenos días a todos. Aramis dice: buenos días, colegas, desde Curazao. Martín: buenos días, saludos desde Ecatepec, vecino aquí de Nezahualcóyotl. Yo estoy en Nezahualcóyotl, Ecatepec. Y bueno, Nezahualcóyotl y Ecatepec convergen en muchos puntos, pero estamos en lo que le llaman la zona norte de Neza, en este caso la zona de Aragón. Estamos muy, muy pegaditos, supongo. Martín Carrillo: gracias, profe, por compartir. Que Dios lo siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Ramiro: saludos, profesor, desde Cuautepec, Barrio Alto, Ciudad de México, aquí al norte de la ciudad. Perdón. Héctor Flores dice: buenos días, saludos desde Guatemala. Muchísimos saludos a nuestros amigos de Guatemala. Apenas una felicitación muy grande al amigo Horacio, que bueno, pues en esa semana tuvo su cumpleaños, ¿sí? Un cumpleaños más. Muchísimas felicidades aquí al amigo. Nunca se me van, yo siempre lo voy a mencionar, nunca se me van a olvidar esas, decimos, esas chocoaventuras que pasamos por allá, ¿no? Héctor dice: buen día, saludos desde Guatemala. Alberto, Ale, bueno, ahí no sabemos qué quiso decir. Miguel González dice: buenos días, saludos desde el Estado de México. Alonso Centeno: profesor, buen día, saludos desde Chiapas, listos para tan esperado 22 de febrero. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, amigo Alonso Centeno. Sergio dice: saludos, profe, electrónica
Tony y San Juan, dice, buenos días desde Paraguay, muchísimos saludos a nuestros amigos del sur del continente, en el sur del continente. Roberto Vargas dice, buenos días, saludos desde Argentina, más hacia el sur todavía. Ricardo López, buenos días desde Valledupar, Colombia. Carlos Peña dice, desde Talara, Perú, ¿sí? Elife dice, profe, tengo un problema en un Backlight TV LG. Cambié las tiras sin respuesta. Cambié la fuente y trabaja correctamente en el positivo. Con chasis tengo 180, un poquito oscilante, cuando enciende y se apaga. Bueno, es que fíjense que, por ejemplo, en esos casos, el sistema de iluminación debe de trabajar en sus tres elementos principales, que son los LEDs, que es la fuente y quien controla la fuente de alimentación. Entonces, no basta con que la fuente trabaje y genere voltaje para alimentar los LEDs. También debe de haber el circuito que cierre a tierra, y eso lo hace a través de los pulsos del PWM de control de brillo. Entonces, estos pulsos van a existir siempre y cuando la tarjeta main esté procesando video. Si no hay proceso de video, no habrá control de iluminación, dado que el brillo se controla de acuerdo a las escenas de video que nosotros tengamos. Entonces, es importante tener considerado estos casos. Es muy, muy, muy importante ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, amigo Elifio, que pues lo recomendable es que tú verifiques, obviamente, que exista tu orden de encendido hacia la fuente, que tengas un pulso PWM de control para el cierre a tierra, y sobre eso, bueno, pues ya deben de encender tus LEDs, si es que los LED los cambiaste y reemplazaste de forma correcta, ¿no? Héctor Flores dice, magistral, cierre, profesor. Felicitaciones por tanto empeño y profesionalismo. Muchísimas gracias, Héctor. Osvaldo dice, buen día, profesor. Muchas gracias por el aporte desde Bellville, Córdoba, Argentina. Muy bien. Muchísimas gracias, amigo. Luis Miguel dice, buenos días a todos. Ángel Cumi dice, buenos días, profesor. Bendiciones desde Mascanú, Yucatán. Luis Miguel dice, Luis Romero, Chirino. Desde Medellín, Colombia. Gracias, profe, por compartir sus conocimientos. Bueno, pues ya está. Entonces, bueno, pues lo que se me hace interesante en estas fuentes de alimentación es el modo de operación. Estas fuentes ya vienen muy simplificadas, pero eso se sale de lo tradicional. ¿Qué es esto? Que pues obviamente, no conozco el mecanismo de trabajo. Entonces, eso me puede, pues confundir un poquito porque no estoy acostumbrado. Entonces, a esto es a lo que nosotros le llamamos, pues, fuentes para pantallas smart. La fuente también, no es que sea inteligente. Bueno, una cierta parte, porque resulta que estas fuentes de alimentación, el oscilador ya contempla un microprocesador. Entonces, ya tiene una unidad lógica, ya tiene una memoria, ya se puede programar, y esto hace que las fuentes sean especiales. Entonces, siempre debemos de considerar que los fabricantes de fuentes de alimentación siempre estarán enfocados en dar mayor eficiencia a sus circuitos y obviamente traer nuevas tecnologías, nuevos sistemas que hagan que sus fuentes de alimentación, en este caso hablando de la fuente, sean más eficientes. Siempre, siempre se busca la eficiencia de los circuitos. Por eso es que he insistido yo mucho en que nosotros también debemos ser personas capacitadas, técnicos capacitados, para poder resolver estas fuentes que cada vez van cambiando más, y nosotros también volvernos más eficientes. ¿Qué quiere decir? Que tú inviertas poco tiempo, que no, que tú ya conozcas el sistema y que digas, ah, mira, nada más trae un solo autoacoplador, entonces el PFC ya debe estar operando. ¿Por qué? Porque no hay control sobre el PFC. Si yo observara que hay dos autoacopladores, entonces el PFC debe de ir switchado, ¿sí? Pero si nada más tenemos un solo autoacoplador, quiere decir entonces que ese autoacoplador se va a emplear para la función principal del conversor, que es la regulación, ¿de acuerdo? Debe de tener regulación, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema de regulación, pues, está basado en un autoacoplador. En este caso, como es un sistema para polarizar la main, debe de tener su polarización con voltaje fijo. O sea, el voltaje se fija
y la corriente puede ser variable, a diferencia de los LEDs, que ahí se mantiene una corriente fija, y lo que se varía es el nivel de voltaje. En los mecanismos de regulación así es. Bueno, entonces al nada más encontrar un solo optoacoplador, yo entiendo que el PFC debe de estar permanentemente encendido, ¿de acuerdo? Permanentemente encendido. Vamos entonces a realizar esas pruebas, vamos a verificar esa parte, ¿sí? Para que observemos cómo este PFC simplemente con el hecho de conectar la fuente de alimentación, ya debe de estar encendido. Bien. Vamos entonces aquí. Voy a traer un poquito más hacia este extremo para que observemos. Y vamos a conectar entonces esta fuente de alimentación. Esta fuente, bueno, pues yo le puse dos cablecitos. Estos cablecitos son para gobernar precisamente el encendido, ¿sí? Entonces, si yo quiero que encienda, tendré que unir esos cables, ¿sí? Para que podamos generar el encendido y trabajo de esta fuente. Bien, entonces, vamos a medir el voltaje del filtro. Tradicionalmente, en una fuente de LG, ¿sí? Tradicionalmente, en una fuente de LG, nosotros deberíamos de tener el voltaje de corriente alterna rectificado y filtrado. Quiere decir, aquí en México, 120 volts, más o menos 169, 170 volts. Pero, al medir, observamos lo siguiente. Fíjense, vamos a medir ahí nuestro filtro. Ahí para estar switchando la fuente de alimentación, bueno, pues voy a utilizar unos caimanes para polarizar mi multímetro para que el monitoreo sea más fácil, ¿no? Esto obviamente pues yo lo hago porque pues tengo que manejar la cámara, tengo que manejar la orden de encendido. Esto en el taller es muy rápido, es llegar, colocar tu multímetro en paralelo a tu filtro y ya tú sabrías cuánto nivel hay, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí se observan que nuestros cablecitos pues están separados, ¿de acuerdo? Ahora conectamos la fuente de alimentación y al encender, oh, creo que polarizamos al revés, a ver, puse los cables al revés. Por eso nos dio voltaje negativo. Más invertimos los cables para tener una buena. Que de todos modos no pasa nada, ¿no? Pero ya, bueno, ahí ya observamos cómo el voltaje de PFC está presente. Tengo o tuve más bien 391 volts y este voltaje va cayendo. Pareciera ser que el PFC se apagó. Realmente no es así. El PFC tiene dos potencias. La potencia alta nos da 390 volts y la potencia baja nos da 350. Pero esos 350 volts, vean cómo están variando. ¿Sí? ¿Cómo están variando? Alcanza un máximo de 357 más o menos y un mínimo de 354. Quiere decir entonces que el PFC ya está operando sin orden de encendido. Si yo quiero encender el PFC, bueno, pues entonces cortocircuiteamos estos cablecitos que dejamos ya listos para encender la fuente. Y entonces al cortocircuitear, observen cómo sube a 393 volts. ¿Sí? 393 volts. Ese voltaje ya hace que la fuente de alimentación entre en modo de potencia. ¿Sí? Entonces, el encendido y el apagado no hace que el PFC apague totalmente, sino cuando está en modo de stand-by, cuando está
apagada la fuente, dice que el PFC va a estar operando. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que tiene un solo, una sola línea de trabajo, ¿sí? Una sola línea de trabajo, o sea, siempre va a estar encendida, pero va a estar encendida en dos potencias. Y para explicar esta parte, ¿sí? Para explicar esta parte, bueno, pues aquí imprimí el diagramita sugerido por el fabricante del oscilador, y en este caso se está utilizando un oscilador, un IDP 2303. Ese es el oscilador de nuestra fuente de alimentación. Estos osciladores los vamos a encontrar en LG, los vamos a encontrar en Hisense, aquí en México. Entonces, esos circuitos integrados contemplan el trabajo de tres salidas de oscilación. Una salida de oscilación va a ser la salida de oscilación flotante, ¿no? La famosa salida de oscilación flotante. La salida de oscilación flotante la tenemos aquí. Recuerden que este pulso. A ver, alguien los va a hacer participar. Últimamente he querido interactuar con mis alumnos. Los quiero hacer participar. ¿De qué nivel de voltaje debe ser este pulso en la compuerta de este transistor? ¿Sí? De este transistor. Lo explicamos el día lunes, ¿sí? A las 6 de la tarde. Los que ya nos siguen, ¿sí? Los que ya nos siguen, yo creo que hoy, de los 101 alumnos que tenemos del otro lado de nuestras pantallas, ¿sí? Debe de haber uno, por lo menos, que haya visto el directo del día lunes a las 6 de la tarde, donde explicamos esta falla, ¿sí? Donde explicamos esta falla. ¿Por qué le llaman la compuerta flotante? Si ustedes observan, dice que el nombre del pin dice que es un HSGD, ¿sí? Mientras que el pin que polariza a la compuerta que conecta a tierra le llaman GDS1, GD1, perdón, GD1, que trae el mismo nombre que va del lado izquierdo, que es el GD0. O sea, esas compuertas van con referencia a tierra. Pero ¿por qué le llaman que es el pulso flotante o la compuerta flotante en el caso del GSD, perdón, GSGD? Dicen, vamos a ver qué comentan. Acuérdense que la referencia la tenemos en el directo que hicimos el día lunes, ¿sí? El día lunes hicimos por aquí una sesión también, iniciando nuestro curso de instrumentación y enmarcando la importancia que tiene saber operar tu instrumento. Llámese cautín, llámese multímetro. Hoy estuvimos en esta semana trabajando con el multímetro y por ahí alguien comentó, dice, siempre se aprende algo nuevo, siempre hay algo que aprender, y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que nosotros buscamos ser más eficientes a partir de que conozcamos la razón y los porqué de las cosas. Dice Juan Mariscal, buenos días. Víctor dice, buenos días, profe, gracias. Giovanni, buenos días, profe, gracias por su tiempo, un abrazo. Leo Macas dice, 395 volts aproximadamente. Ya vimos que son 300, 350 en modo de stand-by y 393 en modo potencia, ¿no? Carlos Londoño, 18 volts. No, no son 18 volts. Morris dice, buenos días, profesor, desde Nicaragua. Saludos a todos. Me gustaría que participaran un poquito en este sistema, que se tomen el tiempo de darnos un mensajito ahí. Ya dice Carlos Londoño, dice 18 volts, no, no son 18 volts. 18 volts, tenemos, por ejemplo, como máximo en la línea de alimentación, ¿sí? En la línea de VCC. Entonces aquí, por ejemplo, eso puede confundirnos. Dice que en los osciladores el nivel de VCC de salida normalmente es apegado al voltaje de alimentación. ¿Cómo en estos casos el voltaje de alimentación en estos integrados es de 18 volts? Yo puedo pensar, es un pensamiento tradicional, ¿sí? Es un pensamiento tradicional
El que yo suelo decir que aquí hay 18 volts. No, 18 volts voy a encontrar aquí, miren. En la fase opuesta, aquí sí vamos a encontrar aproximadamente 18 volts de pico a pico. ¿Por qué? Porque este voltaje va con referencia a tierra y el voltaje de alimentación será los 18 volts, pero este le llaman que es la compuerta flotante. Entonces aquí le ponemos que es compuerta flotante. En un sistema LLC existe esta parte de la compuerta flotante y lo explicamos el día lunes, ¿sí? Dice, entonces, por ahí, dice Edwin, 10 vatios más del voltaje de drenador, más del voltaje de su surtidor, ¿no? ¿Sí? De su surtidor, acuérdense que es de su surtidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que este transistor no nada más genere un impulso, sino que se mantenga funcionando. Y recuerden que la compuerta debe ser más positiva que el surtidor. Entonces, esta línea que nosotros le llamaremos LX, que es la señal de conmutación, cuando el transistor conduce, si aquí yo tengo 393 volts de corriente directa, entonces el transistor switchea y esos 393 volts pasan al surtidor. Y eso, si yo mantengo los 18 volts aquí, eso me provocaría que el transistor se abriera. El caso que tuvimos el día lunes, no estaba sumando ese nivel, no estaba flotando, ¿sí? Entonces le llaman que esta compuerta es flotante de acuerdo al nivel que nosotros tengamos en su surtidor. Por eso hay este regreso, por eso existe este regreso aquí, este HSGND, ¿sí? Ah, miren, pues aquí tengo las abreviaturas, ¿no? HS, ¿sí? HS quiere decir que es nuestro nivel flotante. GD, pues es el driver de compuerta. Entonces, GND HS, pues es el nivel para nuestra compuerta flotante. Esta línea es la referencia de la compuerta flotante. Quiere decir que si yo aplico 18 volts, los 18 volts van a flotar sobre el nivel de surtidor. Sobre el nivel de surtidor. Si tiene cero el surtidor, habrá 18. Pero en el momento que conecte el transistor positivo, en ese momento habrá 393 volts y esos 18 volts flotarán sobre el voltaje de surtidor. Entonces quiere decir entonces que en este caso, vamos a explicarlo rápidamente para que no quede duda sobre esto. Yo tengo un transistor el cual debo de mantener operando. Este circuito conecta a 393 volts. Y para excitar ese transistor requiero de algo como esto. Esto está conectado a 18 volts, ¿sí? Está conectado a 18 volts. Pero hay una línea que hace que este sistema dice que sea flotante. Ah, esa línea dice que es un regreso que va a conectar aquí. Entonces, cuando el transistor tenga 0 volts, no hay problema, habrá 0 volts sobre 18, ¿sí? Más bien 18 sobre 0. Habrá entonces un pulso aquí que sea de este tipo, ¿no? 18 volts. Pero cuando el transistor conecte aquí a este punto, aquí hay 393 volts. Y eso es lo que ocurría con nuestra falla del lunes. Si yo mantengo 18 volts aquí en este punto, pues eso me va a hacer que el transistor ya no se polarice y por eso se caiga la conmutación, se abra nuestro transistor. Para mantener este circuito trabajando, entonces este 18 va a flotar sobre los 393 volts. Entonces ya tengo 393 más 18, ¿de acuerdo? Que serían más o menos, pues unos 112 volts, ¿no? Más o menos. 112, a ver, vamos a ver. Son 7, 111 volts. 111 volts de pico, ¿sí? Positivo. Eso mantiene, perdón, 300, 311 volts. 393 volts más los 18 volts. 411 volts.
Entonces, este 411 volts está 18 volts sobre el nivel, ¿sí? Sobre el nivel de surtidor. Por eso le llaman flotante. ¿Sí? Flotante. Entonces, eso es lo que mantiene a nuestro conmutador trabajando de forma adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es que este conmutador dice que es, trae una compuerta que es diferente a la excitación de la compuerta del nivel bajo. O sea, el nombre de esta compuerta es diferente a esta compuerta. Dice que yo tengo un GD1, ¿sí? Y un HSGD. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hace diferente a esto, a este sistema. Porque aparte, con ese voltaje de alimentación que ya nos generó, ya se generó el pin, ¿sí? Ya tenemos trabajo. Ahora, ese mismo voltaje va a hacer que pueda operar el PFC. Y entonces aquí, bueno, pues ya tengo un pulso que aquí, pues otra vez, al ser GD0, es sobre 18 volts. 18 volts. Y aquí obtengo en modo de standby un voltaje de 352 volts con pequeñas variaciones. Y en modo de potencia tenemos 393 volts fijos. O sea, ya no hay variación. Entonces, esto en ocasiones me puede desconcertar, ¿sí? Me puede desconcertar. ¿Por qué? Porque no entiendo por qué ya está trabajando el PFC. Bueno, pues nada más habría que asomarse, ¿sí? Que ese PFC necesita estar trabajando porque no hay una orden de encendido, ¿de acuerdo? No hay una orden de encendido, ¿sí? Ese PFC desde que se conecta ya está trabajando. Ah, dice Víctor, dice, me parece que es más voltaje o menos del B más, depende del transistor. Muy bien, Ángel Cumi dice 93 volts. Más bien, 400, 393 más los 18. Servicios profesionales en electrónica y línea blanca, dice, muy buen día, ingeniero Miranda, saludos, gracias por su clase, saludos desde Tehuacán, Puebla. Muchísimos saludos a nuestros amigos ahí en Tehuacán. Ya ojalá pronto podamos, estar en una aula, ¿no? Enseñando qué es lo que nos gusta. Dice Alfredo, buenos días desde Puebla, saludos a todos. Alfredo Mendoza dice, muchas gracias por todo, profesor. Alfredo Mendoza dice, que Dios lo bendiga, diga siempre. Muchísimas gracias, amigo Alfredo. Raúl Hacha dice, profesor, buenos días. El voltaje que tiene que tener entre surtidor y drenador, ¿no viene de ser la mitad de PFC? No, no porque no son transistores. Que trabajen en. Si nosotros tuviésemos un transistor. Esta pregunta es bien interesante y pues sí, no me gustaría que quedaran con dudas, ¿sí? Este sistema de transistores que nosotros tenemos ahorita, dice que es un hard bridge, ¿sí? Es un semipuente. Es un semipuente. Y este semipuente no trabaja sincronizado, quiere decir que va desincronizado o va. Desfasado, ¿sí? Y por eso le llaman también en contrafase. Entonces, yo tengo un transistor que va a un positivo, tengo otro transistor que conecta a esta parte, y para entender cómo funcionan estos transistores, porque si yo los veo así, por ejemplo, si yo les aplicara señal de corriente directa en la compuerta, entonces tendríamos que esos circuitos con su poca resistencia que tuviese entre el surtidor y el drenador, generaría un divisor de voltaje. Y esto nos daría, por ejemplo, si yo tengo 390 volts, ¿sí? Provocaría que aquí hubiese la mitad. Eso es lo que yo entiendo a su pregunta, amigo Raúl Hacha, allá en el Perú, si no mal recuerdo, ¿sí? Esto no trabaja así, esto trabaja en este sentido. ¿Qué es lo que hace? Ah, pues que tenemos una bobina. Tenemos una bobina a la cual vamos a tener que generarle una corriente eléctrica. Pero, ¿cómo vamos a generar esa corriente eléctrica? Bueno, pues muy sencillo. Cuando el transistor, como estos son en contrafase, quiere decir que esta es una fase 0 y esta es una fase 180, 180,
Ah, por eso las fases del transistor, ¿no? De la salida de rectificación. También en la salida de rectificación yo tengo 0 y 180 grados. Bueno, aquí pues es lo que me genera y lo que hace que nosotros podamos obtener, ¿sí? Nosotros podamos obtener dos fases a la salida, ¿sí? Bueno, entonces este sistema de trabajo hace que cuando el transistor que conecta B+ conduce, ¿sí? Conduce, entonces este transistor que yo tengo aquí está abierto. Por lo tanto, los 390 volts no pueden circular hacia tierra, sino que van a encontrar una trayectoria hacia este componente y van a cargar el capacitor. ¿Sí? Van a cargar el capacitor. ¿Con cuánto voltaje? Pues ese capacitor se carga a 390 volts de corriente directa. Pero la carga de ese capacitor va a generar un campo electromagnético que le vamos a llamar que sería de fase positiva, ¿sí? De fase positiva, porque es de carga. Bueno, ya teniendo esto, ya teniendo cargado el capacitor, entonces llega el tiempo en que entonces el transistor que conectaba B+ se abre y ahora le toca el tiempo a conducir, ¿sí? A conducir al transistor que conecta a tierra. Por lo tanto, la carga que existía de 390 volts ahora va en sentido inverso y se descarga. Entonces ahora tenemos una descarga de 390 volts, ¿sí? De corriente directa. Bueno, lo estoy señalando así porque es de corriente directa, pero obviamente pues ya se vuelve pulsante. Ahora, esa corriente inversa a la carga va a generar, pues ahora un campo electromagnético, lo voy a poner así para que se entienda, de fase negativa. ¿Sí? Fase opuesta totalmente. Y eso es lo que nos da la alternancia en la salida, y por esa razón tenemos dos diodos. Entonces, el transistor, un primer transistor carga a 390 volts, y cuando el otro transistor switchea, descarga a 0 volts. Por lo tanto, el pulso de conmutación es de 390 volts. Es de 390 volts. Ese es el modo de operación de estos sistemas de tipo LLC. ¿De acuerdo? Sí. Así es como opera, así es como trabaja, amigo Raúl. Yo espero que se haya entendido que ahí en la unión de los transistores no es la mitad, porque el transistor que va a tierra, ¿sí? Está desconectado cuando el transistor está conectado. Esta era la falla en las fuentes de Sony hace muchos años, cuando se enfasaba, ¿no? En aquellas fuentes de los chasis AA1, que eran los KB27, TS27, se acordarán de esas famosas fuentes de alimentación. ¿Quién desfasaba, perdón, o quién enfasaba esas señales? Pues los capacitores, ¿no? Si nosotros no teníamos los capacitores correctos, algún diodo, se enfasaban esas señales y entonces le tocaba a los transistores conmutar exactamente al mismo tiempo. Y imagínense que si el transistor cuando conmuta tiene una resistencia de 1 ohm, vamos a pensar que sean MOSFET de 1 ohm, esa resistencia de 1 ohm, ¿sí? Va a tener en el circuito aplicada 2 ohms, porque cada uno aporta su ohm, ¿no? Entonces, 2 ohms le aplican 390 volts y eso pues nos va a generar que tuviésemos una corriente muy muy alta, ¿no? Tendríamos una corriente aproximadamente de 190 amperes. ¿Esto por qué es? ¿Esto por qué es? Pues porque el sistema aplicaría voltaje a un circuito de 2 ohms. Y obviamente sobre un volt aplicado a una resistencia de 1 ohm genera 1 ampere. Entonces, como tenemos 2 ohms, pues es la mitad de los 390 volts. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante pues entender esa parte, ¿no? Dice el amigo Leo Macas, dice, para que conmute el MOSFET del canal N, el source tiene que ser más negativo que la compuerta, que el gate. Así es. Leo dice, y exactamente ahí se cumple.
Daniel Castañeda, saludos, profe. Víctor Lascano, buenos días, profe, bendiciones. Muy bien, pues ahí vamos, ahí vamos. Entonces, este sistema de trabajo, ¿sí? Hace que la fuente de alimentación, ¿sí? Hace que la fuente de alimentación solamente trabaje en modo potencia. Entonces, fíjense, ahora vamos a tomar una señal, vamos a tomar la señal de nuestra salida, ¿sí? Vamos a tomar la señal de la salida para que nosotros veamos cómo trabaja. Y vamos a tomar la señal de PFC, ¿sí? Pues vamos a ver. Vamos a preparar esta prueba para que ustedes vean el modo de operación que tiene esta fuente de alimentación. Entonces, vamos a quitar. Bien, me he colocado en el diodo que rectifica PFC. Quiere decir entonces que es como si estuviese conectado en el drenador de nuestro circuito. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a observar la señal que teníamos ahí de conmutación. ¿Sí? Vamos a observarla. Vamos entonces a pasar a modo osciloscopio. Ahí está. Nuestro osciloscopio. Para que se vea más o menos bien. Y voy a conectar la fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Vamos a conectar la fuente de alimentación. Entonces, ahí está desconectada. La conectamos. Y observamos que, bueno, pues ya se desapareció el pulso. Vamos a ver por qué se desapareció el pulso. Vamos a ajustar los rangos del osciloscopio. Vamos a ver qué nos trae. Como hay un tiempo que el PFC, el oscilador del PFC se apaga, no podemos observar de primera instancia ese pulso. Ahí ya empezó a aparecer. Mira. Vamos a autoajustar, ya que empieza a aparecer, porque el PFC, mientras va descargando nuestro circuito, ¿sí? El sistema se apaga. Entonces aquí, por ejemplo, ya puedo observar que hay pulsos. A esas son las ráfagas que mantienen trabajando nuestro circuito. Entonces, por ejemplo, si yo abro el tiempo, vamos a ver si lo logramos observar. Vamos a abrir un poquito el tiempo para ver si por ahí pescamos algún pulso. Más o menos ahí, 10 microsegundos. Y vamos entonces. Voy a bajar la posición del pulso. Ahí está. Vamos a disminuir un poquito el valor de ese voltaje. Y vamos a. Ahí está nuestra señal. Voy a aumentar un poquito el tiempo, ¿no? Ya perdí el pulso. Es que como el pulso no es constante, no está siempre, al desincronizarlo, pues obviamente lo perdí, ¿no? Voy a tener que otra vez, volver al trigger para volver a amarrar otra vez un pulso. Vamos a ver. Vamos a buscar un pulso por aquí que lo amarre. Ahí está. Ya amarrando el pulso. Amarrando este pulso, bueno, pues ya lo puedo observar. Ahí nos está mostrando que nuestra señal
está trabajando. Con nuestro PFC está trabajando. Hay una conmutación. ¿Sí? Hay una conmutación. Entonces, el detalle con este pulso es que en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, pues es muy pequeñito su tiempo de trabajo. Voy a reducir el tiempo de operación de nuestro. A ver si lo logramos captar. Vamos a ir reduciendo. Ahí está, miren. Ahí está. Este periodo de trabajo no está operando, ¿sí? Por lo tanto, todo este periodo de trabajo, pues no opera y solamente genera algunas ráfagas para mantener o sostener los 350 volts, ¿sí? Ese voltaje que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Ese voltaje que nosotros tenemos ahí, de 350 volts, existe gracias a este pulso, ¿de acuerdo? Pero si yo, por ejemplo, voy reduciendo todavía más el tiempo, voy observando que es mucho tiempo el tiempo que permanece apagado nuestro circuito. Vean. Ahí ya se me perdió el pulso un poquito. ¿Por qué? Porque todavía necesito bajar más el tiempo para seguir buscando el siguiente pulso, ¿no? La siguiente ráfaga. Ya estoy en un microsegundo, 0.1 microsegundo, en un milisegundo. Voy a bajar todavía más el tiempo. Ahí ya volví a sincronizar otro pulso. Vamos a ver si arrastrándolo nos los podemos llevar. Pero es un poquito complicado porque solamente son ráfagas. Ya que atrapé la ráfaga, las ráfagas sí la puedo ver su estado de no trabajo, pero es un poquito complicado visualizarlo tan lento. ¿Por qué? Porque realmente son periodos muy cortos los de modo de trabajo. Entonces, bueno, pues esa propiedad del PFC se obtiene cuando el sistema está en stand-by. Ahora, imagínense qué va a pasar cuando yo le dé la orden de encendido. Ah, pues entonces si yo uno este sistema y le doy la orden de encendido, entonces nuestro circuito automáticamente entra en modo de trabajo constante, continuo. Y ahora observo que la señal ya no tiene esas ráfagas de trabajo, ¿sí? Ahora ya lo puedo sincronizar. Vean su modo de trabajo, ya es un modo de operación continuo, ya no tiene esa ese descanso, ese periodo de reposo que tenía anteriormente. Ya tenemos un modo continuo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas fuentes de alimentación ya se deben de trabajar de forma diferente. El hecho de que nosotros tengamos el trabajo de PFC no quiere decir que esté en modo potencia. Dice nuestro circuito que cuando está en modo de stand-by, solamente puede generar una energía de aproximadamente 20 watts como máximo. Entonces, fíjense, esta fuente de alimentación dice que el modo de stand-by, al estar en este modo de trabajo, solamente puede generar 20 watts como máximo. ¿Sí? Y cuando está en modo de potencia, pues va al 100% de su potencia, de potencia. ¿Sí? Ya no vamos a tener problema con eso. Entonces, esta es la modalidad que tienen estas fuentes de alimentación. En este caso, bueno, pues es un sistema que automáticamente, ¿sí? Que automáticamente se enciende y se apaga de acuerdo a la necesidad de energía que tengamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto lo hace gracias a que este tipo de oscilador, ¿sí? Este tipo de oscilador, pues tiene un sistema que es diferente a todos, ¿no? ¿Qué es esa cuestión que tiene diferente? Bueno, pues que este oscilador que yo tengo acá, ¿sí? Ya es un sistema programable, o sea, ya trae un circuito lógico internamente. Los circuitos anteriores tenían una lógica de trabajo. Este circuito ya tiene un circuito lógico, ya tiene memoria RAM, ¿sí? Tiene memoria RAM, tiene memoria para poder almacenar ciertos datos y ciertas configuraciones. Y eso hace
que el sistema pues sea un sistema ya de ya más moderno, ¿no? Más más eficiente en ese sentido. Entonces, esto fue lo que estuvimos trabajando y estudiando durante nuestro curso de fuentes conmutadas. Dice por aquí, Eduardo, buen día, profesor y colegas, Sergio dice, profesor, ¿usted tiene la fuente conectada a un transformador aislador de la línea para poder medir ahí en PFC? ¿Puede mostrarnos? No, yo no tengo fuente aislada. Precisamente para aumentar la eficiencia del banco, se adquirió este osciloscopio que es de pilas. Al ser un osciloscopio de pila, ya no tengo el problema de que si está aislado o no, ¿sí? Recuerda que el problema que origina que tengamos la necesidad de un transformador de aislamiento es el hecho de que tú tengas una tierra física en tu osciloscopio y una tierra física en tu línea de alterna. Entonces, si desfasas estas líneas, puedes llegar a averiar o la fuente o el instrumento de trabajo. Pero ahora nosotros tenemos un osciloscopio de baterías y eso nos permite realizar cualquier medición. Sí, cualquier medición en el primario de la fuente sin tener que utilizar transformador de aislamiento, ¿sí? Porque ya no habría desfase, puesto que ya no tenemos esa tierra física en el osciloscopio, ¿de acuerdo? Entonces, Sergio, ese transformador de aislamiento que antes teníamos ya se fue a descansar, ya no lo utilizamos. Raúl dice, profesor, ¿de qué pruebas tendría que realizar en el IDP 22-2303? Para saber que está en buen estado. Bueno, ahorita vamos a comentar rápidamente el mecanismo de arranque para que tengan una idea de cómo es que trabaja este sistema, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces a la parte de esto que está comentando Raúl, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer con este sistema? Ah, bueno, pues anteriormente estos dos circuitos que tenemos ahora, tanto el sistema LLC como el sistema PFC, eran gobernados por un voltaje switchado. Ahora ya no se puede gobernar de esa forma porque tiene que ser autónomo. Tiene que tener su mecanismo de arranque autónomo, ¿sí? Y que no dependa de nadie. Entonces, para esto, bueno, pues se coloca una línea que se le conoce como HB. Esta línea de HB es la línea que hace el startup internamente, lo que es el arranque. Entonces, en fallas de encendido, ¿sí? En fallas de encendido, vamos a poner aquí un color diferente para que se distinga. El primer paso es comprobar el arranque. Y aquí nosotros tenemos que tener en corriente directa un VCC que sea equivalente a la AC en corriente directa. ¿Qué quiere decir? Que sea entre 100 volts y unos 130 volts, ¿sí? Pero medidos en corriente directa, ¿de acuerdo? Medidos en corriente directa. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a encontrar 160 en el filtro, ¿sí? Yo voy a encontrar un voltaje entre 100 y 130 volts, pero de corriente directa. ¿De acuerdo? Este es el que arranca el circuito. Si yo obtengo 160 volts, ese circuito integrado no sirve porque ya está abierto. Entiendo que ese voltaje cae por el consumo del circuito integrado. Al tener resistencias de alto valor, lo que hace es que al tener un consumo mínimo, el voltaje cae automáticamente. Entonces, de encontrar voltaje igualito al filtro principal, tendríamos ya un problema con el oscilador y sería nuestro diagnóstico. Rápidamente lo hacemos. Entendemos por qué. ¿Qué es lo que internamente tiene este circuito integrado? Pues del equivalente a una resistencia que es quien consume esa energía. Si nosotros abrimos ese consumo, entonces el voltaje de V+, el voltaje que tenemos por acá, se refleja en este punto y ya no habría consumo por parte del circuito integrado. Entonces, si yo tengo voltaje de 150, 160 volts, ese integrado ya no sirve. Ya por más que hagamos, ya no sirve, ya no funciona. ¿Sí?
Bueno, entonces esa parte pues es importante mencionarla. Luego, ¿cuál sería el segundo paso? Bueno, pues que nuestros sistemas de oscilación entraran en modo de operación para que después tengamos un voltaje de refuerzo. Entonces, el segundo paso sería comprobar el HSGD, que es la compuerta flotante. Y el tercer paso, el VCC de alimentación. Recuerden que como son circuitos integrados, va a tener un mínimo que esté fuera de VP, 10 volts, y un máximo que esté fuera de OVP, que serán 18 volts. Ahí están los datos. Estas serían mis pruebas básicas para fallas de encendido en la fuente. Perdón. Osvaldo dice, disculpa, me retiro a almorzar. Muy interesante el tema. Por la tarde lo veo completo. Pues invítanos, amigo Osvaldo, ya que pues todos vamos para allá ya, ¿no? De almorzar, ¿no? Sergio dice, si fuera uno de los nuevos digitales, ahí sí se necesita conectarlo a un transformador de aislamiento. Sí, claro. Si tú en tu banco de trabajo tienes un osciloscopio de este tipo, esa tierra, ¿sí? Eso lo estamos viendo en instrumentación, ¿sí? Eso lo estamos, bueno, todavía no lo vemos, pero lo vamos a ver en instrumentación. Esa tierra que tienes ahí tiene continuidad con tu tierra cambia. Fíjate. Vamos a ocupar nuestro multímetro para hacer esto rápidamente, ¿sí? Porque, bueno, estamos en una clase, pero todo es importante, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a colocar mi multímetro, ¿sí? En la tierra del osciloscopio, ahí. Vamos a colocar en la tierra física de la conexión, ahí. La tierra física. Estamos. Y ahora, pues vamos a utilizar el multímetro para. ¿Cuánta resistencia dice que hay? Dice que hay 0 ohms. Es más, si yo le pongo continuidad. Ahí hay continuidad en el sistema. Entonces, quiere decir que esa tierra que tú tienes ahí es la misma tierra física que tú tienes acá. Y eso es lo que te puede llevar a que si tú conectas esa tierra a un punto de porque pusiste la clavija al revés, ¿sí? Porque pusiste la clavija al revés, ah, pues entonces puedes hacer un cortocircuito. Por eso la necesidad. Por eso la necesidad anteriormente de esto, ¿no? Del transformador de aislamiento. ¿De acuerdo? Esa era la necesidad de tener aislamiento. ¿Por qué? Porque para empezar, con ese tipo de transformador, aíslas la tierra física de la línea, ¿sí? De línea. Y además, como tu circuito no le pones tierra física en la salida, sino que nada más conectas las dos líneas de fase, pues eso ya te da aislamiento y ya puedes conectar de forma indistinta la tierra, ¿no? O sea, no hay problema porque vas a tener un enfasamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Sergio dice, ¿por qué también vienen a baterías los nuevos digitales? Si tuviera uno así, entonces al usar la batería no corre riesgos. Perfecto. Así, así bien entendido. Ya con la batería ya son multímetros, bueno, osciloscopios aislados. Lo que ayer platicábamos sobre los cautines en la clase de instrumentación, hablábamos sobre los cautines, la necesidad de que los cautines también sean aislados. Todo eso lo tenemos que contemplar. Por eso cuando hablamos de instrumentación, no nada más es ver formas de ondas y ver cómo puedes combinar, ¿no? También necesitas saber el cómo operan estos dispositivos para que entonces tú no tengas daños. A veces dices,
Es que nada más resolví el microcontrolador y ya no encendió. Bueno, algo hiciste mal. Y no necesariamente de que hayas hecho algo mal físicamente, sino que tus instrumentos no son los adecuados para las nuevas tecnologías. Y es ahí donde también nosotros nos debemos de modernizar. ¿De acuerdo? Dice Servicio Electrónico Digital Díaz. Buen día, saludos, profe Fernando. Excelente tema. Bueno, pues ya ahí vamos, ahí vamos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, entonces, estas fuentes de alimentación, ¿cómo entran en potencia? Ya para finalizar esta parte del tema, ¿sí? O más bien para finalizar nuestro tema y que ir a acompañar a nuestro amigo Osvaldo, ¿sí? Al almuerzo. Bueno, pues vamos al cierre. ¿Cómo es que estos sistemas generan la potencia? ¿O cómo es que va a lograrse entrar en modo de potencia o estar en modo de stand-by? Ah, bueno, pues ese mecanismo es muy simple, ¿sí? Es un mecanismo muy simple. Este mecanismo, yo cuando expliqué este mecanismo en la clase, ¿sí? En la clase, yo les decía que es el equivalente a un chasis de Sony, ¿sí? Porque lo utilizaron muchos sistemas. Lo utilizó Samsung, lo utilizó Sony, pero el Sony es el que mayor referencia tenemos siempre. Entonces, acuérdense de cómo funcionaba la fuente del BX1, ¿sí? Del BX1, el último chasis aquí en México de la generación de cinescopio. Ese chasis generaba un voltaje de 135 volts. Típicamente Sony, ¿sí? Típicamente Sony lo que hacía era que la fuente de potencia se switchaba. O sea, había 0 o había 135. ¿De acuerdo? Pero en ese modelo se dejó de emplear la fuente de tipo auxiliar. Ya no se tenía una fuente auxiliar, ya se tenía una fuente de potencia trabajando en dos modos, en stand-by y en potencia. Quiere decir entonces que la fuente de alimentación en modo de stand-by generaba tan solo 40 volts y la fuente en modo de potencia subía a 135. ¿Cómo lo hicieron? Ah, pues engañando al sistema. Aquí está, miren. Este circuito es el sugerido y ese es el que hace que el mecanismo de operación trabaje. Nosotros sabemos que una fuente de alimentación debe de operar a partir de un optoacoplador y un amplificador de error para generar la referencia hacia la fuente, ¿de acuerdo? Pero aquí hay un circuito aquí, en este lado, que realiza un trabajo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ah, pues lo que hace es lo siguiente, fíjense. El circuito de regulación es muy simple para operar. Nada más que sí le necesitamos entender, ¿de acuerdo? Yo tengo un optoacoplador. Este optoacoplador está polarizado, vamos a suponer que a 12 volts de corriente directa. Y por aquí está a un amplificador de error que es un TL-41, un zener de precisión, amplificador de error, como gusten llamarlo. Y este sistema dice que es un TL-431. Este sistema lleva un mecanismo de regulación. En este caso lo voy a basar en uno solo, pueden ser de dos referencias. Lo voy a basar en una sola referencia, 12 volts. ¿Sí? 12 volts. Entonces, este mecanismo regula a partir de esta referencia. ¿Sí? A partir de esta referencia. Entonces quiere decir, ¿sí? Quiere decir que. Vamos a ver de qué valor las resistencias. Más o menos, según mi aplicación, dice que ahí tendríamos que tener una resistencia de 91 kilos. Por 24K. ¿Sí?
Y en este punto se generará el 2.5 volts que nosotros requerimos para que este circuito trabaje. Bueno, pero ahora entonces le vamos a poner una línea, ¿sí? Que vaya, por ejemplo, a 24 volts. Y que si yo llevo esta línea hacia este punto, entonces automáticamente se va a alterar el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le pongo otra línea conectada a este punto, le voy a decir, le voy a indicar al optoacoplador que le informe al oscilador que nos pasamos de potencia. Y entonces, ¿qué va a tener que hacer la fuente? Va a tener que reducir su energía, ¿sí? Pero va a estar tan sobrepasada que lo que va a hacer la fuente es que va a entrar en modo ráfaga, tanto el PFC, como ya lo vimos, como el sistema LLC. Entonces, para poder generar este modo de trabajo, pues entonces se coloca un diodo, que es un switch activado por voltaje, y en esta posición la fuente automáticamente se cae, porque al sumar una línea más, se satura este voltaje y la fuente trata de compensar bajándolo. Pero ahora, pues lo único que necesitamos es el control. Ese efecto solamente lo quiero en standby, pero en modo potencia quiero que funcione la parte en rojo. Entonces aquí por eso hay un power on, ¿sí? Este power on, cuando yo lo activo, manda a cero esta línea. Al haber 0 volts aquí, 0 volts, entonces el diodo se abre, no conduce y trabaja la línea en rojo. Pero si yo quiero que entre en modo de standby, pues entonces apago, y entonces aquí aplica el voltaje que tenemos esta línea. Y la fuente automáticamente estos voltajes se caen, ¿sí? Se caen. Entonces, ese es el mecanismo. El mecanismo es muy simple. Es un simple switch engañando a la fuente de alimentación para poder generar la potencia o el modo de ráfaga. Ángel dice, profe, mi primera medición es directo al filtro. Al switchar la fuente, perfecto. Eso es lo que se comprueba. Viendo el efecto de que tú aplicas la orden de encendido, tú debes de revisar que efectivamente el PFC haya encendido, ¿verdad? Y de esa forma, pues tú puedas comprobar que este circuito está trabajando. ¿De acuerdo? Poncho Zavala dice, saludos, buen día. Aquí apenas las 8 de la mañana. Muy bien, muy bien. Juan dice, buen día, profesor Bernardo Miranda, siempre llego tarde, apenas terminé, lo repite, necesito actualizarme, urgente que me terminen terminen esta pandemia. Sí, todos necesitamos, no por el hecho de capacitarnos, sino por regresar a la actividad al 100%, porque todo regresa a su normalidad. Ayer veía unos estudios que hasta los niños están estresados, ¿no? A los niños también les ha afectado muchísimo esta pandemia. Se han apegado demasiado a los medios electrónicos, a la televisión, a los celulares. Y eso, pues, no es muy bueno porque ha bajado mucho la actividad física. Nuestros niños están, pues, subiendo más de peso por su baja inactividad. Los niños, acuérdense que, pues, ellos aprenden de los juegos y al tener muchas. En muchos lugares restringidos los juegos, pues no aprenden demasiado, no han cortado ese aprendizaje y ojalá y no se les olvide. Por ahí, yo siempre había comentado, dice, compórtense como los niños, ¿no? Los niños siempre tienden esa curiosidad por aprender. Y ahora con los celulares, con la televisión, esa curiosidad se va apagando, ¿no? Ojalá y no la pierdan. Por bien de todos, ya queremos regresar de esta pandemia, ¿no? Raúl Hacha, profesor, ¿podría explicar la terminal ZCD del integrado? Claro que sí, ahorita mencionamos un punto ahí. Dice, Centro de Diagnóstico Electrónico, Millán. Dice, recibe usted, mi apreciable profe, un cordial saludo. Muchísimas gracias, amigo ya en el Centro de Diagnóstico Electrónico, Eléctrico Millán. Bien, bueno, pues con esto entonces nosotros pues prácticamente concluimos esta parte. Me interesaba ver qué diferencias tienen las fuentes anteriores a estas
En un tema de tan poquito tiempo, pues es un poquito complicado. Es un poquito complicado hablar de todos los puntos, pero bueno, pues ya saben, poquito a poco nos vamos actualizando, ¿no? Dice nuestro amigo Raúl Hacha, dice que hablemos un poquito del ZCD. El ZCD es un mecanismo que asegura el buen trabajo, ¿sí? Y la alta eficiencia en el sistema del PFC. El ZCD es un monitor, es un circuito monitor que garantiza que nuestro circuito haya quedado vacío. El sistema BOST, al igual que el sistema Flyback, la base de trabajo la tienen en almacenar energía para después autoinducirla en las bobinas. Entonces, es muy simple esa parte, ¿sí? Pero al ser un fabricante de oscilación, pues el oscilador necesita estar seguro de que ya no hay energía en nuestro sistema. Entonces, el sistema dice que hay, por ejemplo, 160 volts de corriente directa. Este voltaje entra a una bobina. Esa bobina tiene un diodo rectificador y el filtro de salida, que le llamamos el VCC de PFC. Ahora, el conmutador, bueno, pues se va a encargar de generar en un punto, cuando el transistor conduzca, 0 volts, porque lo está conectando a tierra. Y aquí, al tener 160, lo que hace es que esta energía se guarde en el núcleo magnético. ¿Sí? Se guarda en el núcleo magnético. Para que entonces, después, cuando se recuperen los 160 volts y el transistor se abre, se aumente el nivel de voltaje y alcancemos los 400 volts de corriente directa en este punto. Entonces, ese es su modo de operación: almacena energía para después liberarla y sumarla al B+. O sea, quiere decir que aquí está almacenando 240 volts para alcanzar los 400 volts. Entonces, aquí hay 160 volts de línea más 240 volts que se almacenó en el núcleo, y eso nos lleva a tener, pues, prácticamente los 400 volts. Pero el oscilador debe estar seguro, ¿sí? El oscilador debe estar seguro que debe de estar vacía, vacía el núcleo magnético para generar una siguiente carga. Lo que se hace es monitorear esa línea a través de un ZCD. ¿Qué es el ZCD? Es algo que le llaman cruce cero. El cruce cero es lo siguiente: parte de energía cero, ¿sí? O sea, aquí tenemos cero energía. Y ese cero energía que nosotros tenemos aquí va a alcanzar un punto que va a ser su punto máximo, cuando se alcanzó la máxima almacenamiento de energía. Entonces, ahora, al autoinducir la bobina, entonces esta energía en el núcleo se va perdiendo, y es cuando regresa otra vez a cero energía, ¿sí? Al tener cero energía nuevamente, se puede generar el siguiente pulso de carga. O sea, quiere decir que se va sincronizando. Si nuestro sistema no tiene tanta carga, entonces el periodo de cruce cero se va extendiendo. O sea, se carga rápido, pero se descarga lento. Y entonces, al descargar lento, lo que ocurre es que se extiende el periodo del siguiente pulso, para que no vaya acumulando demasiada energía y colapsemos la bobina. El circuito ZCD es un mecanismo que actúa como una especie de protección para no colapsar el sistema y que no se nos vuelva contraproducente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace ese circuito de ZCD. Dice, nos quedamos en Michelle, dice, o Michael. Buenos días, profe, saludos desde Perú. Poncho dice: ¿qué página podría recomendar para ver listas de circuitos osciladores de fuente? Ya que no encuentro una tarjeta, no encuentro unas tarjetas como el caso del BD93442. Ah, bueno, pues ahí yo te podría recomendar el amigo Gerardo Méndez, ahí en Soluciones Globales, tiene una lista impresionante de osciladores. Ponte en contacto con él, y si no, pues ellos te lo consiguen. Así de fácil. Entonces, si tú vives aquí en México, ahí Soluciones Globales en Electrónica te puede ir bien. Raúl Hacha dice: gracias, profesor, por compartir sus conocimientos. Un saludo desde Piura,
Pero muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, así las cosas con estas fuentes de alimentación. Hay muchos puntos que podríamos seguir aquí hasta las 10 de la noche y no acabaríamos, ¿sí? Hoy, bueno, pues traemos un concentrado del modo de operación de estas fuentes de alimentación. ¿Cuál es la diferencia básica entre una fuente de nueva generación y una fuente anterior? Esto, bueno, pues es importante conocerlo porque tenemos que mejorar nuestras técnicas de trabajo, es importantísimo eso. Y así como este tema, bueno, pues tenemos preparados otros temas más, ¿no? El próximo lunes nos vemos por aquí a las 8:30 de la mañana para nuestra clase muestra sobre reparación de tarjetas de tipo Smart TV, ¿sí? Tarjetas Main, tarjetas Smart. Entonces, igual aplicamos conceptos que son nuevos, que son recientes. No vamos a hablar de cómo funcionan los electrones, no nada de eso. Vamos a ir directamente a las pruebas que tenemos que realizar. Cómo realiza un encendido secuencial, cómo se realizan los encendidos de polarización. Todo esto, hay un punto muy importante que lo utilizan precisamente estas tarjetas de LG. Que en modo standby no encuentras ningún voltaje en la tarjeta main. Y todos los voltajes que se van generando a partir de un encendido secuencial con orden múltiple de power. O sea, no utilizas una línea, utilizas cuatro o hasta seis líneas de encendido. O sea, quiere decir que tú tienes que rastrear seis líneas de encendido. Si alguna te falta, entonces el equipo se protege. Entonces es importante que por lo menos nosotros tengamos la idea, la noción de qué es lo que vamos a comprobar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Y esto es lo que nosotros le llamamos el porqué de las cosas, ¿sí? Nos capacitamos, ya sabemos qué vamos a buscar, ¿sí? Ahora yo digo, no es lo mismo ver, le voy a poner mi osciloscopio encima a un transformador para ver si funciona o no. Pues eso lo puedo hacer hasta con el voltímetro, si tú mides la salida. Entenderías que está funcionando o no. Entonces, eso para mí son pruebas que le llamamos estériles, que no te llevan a ningún lado. Una prueba efectiva es que tú digas, mira, está trabajando el modo de ráfaga o está trabajando el modo potencia, pero tienes que, como dicen por ahí, meter las manos y hacer pruebas eficientes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tú estás en el camino también de hacerte eficiente. Ya no estamos para perder el tiempo con pruebas que no nos lleven a ningún lado. Tenemos que ser eficientes en el trabajo, tenemos que hacer pruebas que nos lleven a algún lado y no confundirnos más. ¿De acuerdo? Bien, pues esta fue mi participación el día de hoy en este canal de Bernardo Miranda. Los invito a que se suscriban, a que apliquen sus recordatorios, que les avisen cuando vamos a dar. Les anticipo que el próximo lunes a las 8:30 estaremos transmitiendo nuestra clase muestra de este curso que se va a llevar a cabo a partir del próximo día lunes, ¿sí? Y así tenemos programados varios temas más. Por ahí todavía no tengo exactamente la fecha. Me han solicitado mucho un tema sobre plasma. Va a salir para los sábados, días sábados, pero aún no tengo exactamente la fecha, pero la fecha tentativa sería el sábado 6 de marzo, ya en el mes de marzo, ¿sí? El sábado 6 de marzo. Entonces, esto es porque, bueno, pues últimamente se ha dado como que mucho énfasis en la reparación de estos equipos y es importante que sepan cómo funciona un recovery, cómo funciona un sustain, cómo funciona un past. Vamos a tratar únicamente pura etapa de potencia, no vamos a ver main, pura etapa de potencia. Entonces, pues muchos ni siquiera sabemos que existe un sistema de recovery, ¿no? ¿O qué hace el recovery? ¿Qué pasa cuando el circuito de recovery, se daña? ¿O qué hace el circuito de sustain? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando el circuito de sustain se daña? ¿O qué pasa cuando el circuito de pass también se daña? Entonces, necesitamos saber entender. ¿Por qué se daña un sustain? ¿Por qué se daña un recovery? ¿O por qué se daña un past? A veces dices, pues es que no sé si el panel esté bien o está mal. Bueno, debes de identificar los circuitos que se dañaron. Si se dañó el recovery,
Quiere decir que el circuito que recoge la energía del plasma está funcionando mal y por ahí tu plasma está abierto. Si se daña sustain, ah, bueno, eso puede ser por sobrecalentamiento, eso puede ser por un mal funcionamiento en la tarjeta Y o en la tarjeta controladora. Si se daña el pass, habría que ver que los buffers no estén dañados. Entonces, ya somos más eficientes porque ya no andamos checando, checando, checando y adivinándole, o a veces comprando los kits de material que valen mucho dinero y que nos pueden traer el problema, nos pueden traer el problema que se vuelvan a averiar, ¿no? Entonces es muy importante saber, conocer, determinar qué es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces nos despedimos hoy, otra vez dejo la información del curso, dice Poncho Zavala, dice para usar sustituto de este, dice la página, ok, ahí entra a soluciones globales, y si no, pues hay una, entregarle una llamada, si no, yo lo checo el día de hoy. Y te comento, mándame un WhatsApp, ahí está mi número, 56 15 68 79 43. Raúl Hacha, gracias profesor por compartir sus conocimientos, les saludo desde Piroa, aunque okay, ya se lo habíamos leído. Eduardo dice, ¿se puede ver completo en YouTube la clase completa, profesor? Esta clase sí, las pasadas no se puede porque no se transmiten por YouTube, se transmiten por webinar. O dice Osito, profesor, para inscribirse, ¿lo podemos hacer a través de Oxxo? Claro que sí. Ahí en la publicidad está los datos. Si no, puedes entrar a la página www.acelectronics.com.mx y ahí estarán los datos de depósito. Juan Mariscal, muy agradecido por el tema, profesor. Ciro, gracias, profe. Roberto Vargas, muchas gracias por la clase, profe. Buen fin de semana. Luis Miguel dice, gracias, profe. Dios lo bendiga. Osito, mil gracias, ingeniero. Dios lo bendiga. Poncho Zavala. En estos días me encuentro con el calentamiento de un circuito oscilador, de en exceso, de un sistema backlight, vicio. Pregunta, pregunta, siempre pregunta. Juan dice, muchas gracias, profesor Miranda, espero pronto poderme matricular en sus cursos. Poncho dice, revisar con calma el datasheet. Martín Méndez, gracias, profesor, por todo. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes, 8:30 de la mañana. Recuerden, es nuestro próximo directo. Si ya están inscritos y tienen las notificaciones activadas, ya les debió de haber llegado su notificación de que transmitiremos el próximo lunes. Y si ahí le ponen recordar, les van a dar un recordatorio el próximo lunes a las 8 de la mañana. Por mi parte, hoy es todo. Muy buen día, que tengan excelente, excelente fin de semana y... Bueno, pues como diría por acá el amigo, déjeme buscarlo, dijo que nos íbamos a ir a desayunar, ¿sí? El amigo Osvaldo, vámonos entonces a almorzar. Muchísimas gracias a todos, excelente día.